Muy buenos días, 28 de marzo, domingo, desde el pabellón de las cocheras de la calle Lepanto. Hoy, segunda jornada de la chicha, de lo que mola a los entrenadores. Segundo partido de los playoffs de ascenso a segunda división. Tomás, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿qué más se puede pedir para un partido? Ya puede entrar algo de público en directo desde las cámaras de División 6. Y bueno, metido en la pomada para lograr ese ansiado ascenso a segunda división. Así es, yo creo que llevamos meses de mucha pelea, muchos partidos sin público y ahora afortunadamente pues ya los tenemos aquí con nosotros, no a todos los que nos gustaría, pero sí a muchos. Ya fase de ascenso, ya un rival muy bueno enfrente, ya un partido de mucho nivel y a intentar sacar los tres puntos, claro. Hablabas del rival, tenemos enfrente al filial de Viña Albal y Valdepeñas, un referente en el fútbol nacional. Un equipo al que se le consiguió ganar allí y que el partido de ida por COVID aquí en el pabellón de Lepanto no se disputó. ¿Qué rival nos podemos encontrar, Tomás? Bueno, vamos a encontrar un filial. Es un equipo muy joven, formado por jugadores de toda la comarca o de toda la zona de Valdepeñas. Lo mejorcito lo fichan. Un equipo bien preparado físicamente, muy, muy duro físicamente. Y pues que va a ser muy difícil de batir. Defensivamente son un equipo muy completo y nos va a ser difícil. Muy bien, en cuanto a Audafa Fanion, nos encontraremos el equipo de las últimas jornadas. Yo personalmente estoy encantado con esta trayectoria que está cogiendo el equipo ascendente. Y además hoy contamos con la vuelta de un jugador. Sí, bueno, realmente Castillo está ya con nosotros. Llegó el viernes desde Francia. No ha podido hacer ningún entrenamiento, pero bueno, entra en convocatoria y seguramente tenga algún minuto. Afortunadamente Pablo Fresneda ya lleva jugando un par de partidos y está cogiendo ritmo y cada vez está mejor, Pepe igual, o sea que poquito a poco recuperamos a la plantilla. Muy bien, pues vamos a dejar a Tomás ya con su equipo y nosotros nos vamos a la posición de comentaristas con Rubén Oliva y Rafa Gil. Muchas gracias. Gracias. Hola, bienvenidos. Bienvenidos al pabellón de Lepanto. Bienvenidos a la magia del fútbol sala. Fase de ascenso. Lo que veníamos anunciando durante toda la temporada ya está aquí. Primer partido en casa de UDAF Afanion en la fase de ascenso. La semana pasada, primera jornada fuera de casa. Empate a uno contra Tembleque. Pero esta vez empieza lo bueno en casa. Y será contra un filial de primera división, el Viñalbal y Valdepeñas B, su equipo menor, vamos a decirlo de así, de alguna manera, viene aquí al pabellón de Lepanto. No pudo venir en la primera fase porque fue aquel partido que se perdió en los despachos, pero el partido va a ser de altos quilates. Y antes que nada, antes de anunciar las alineaciones, tenemos comentarista y voy a presentarlo como se merece. Don Rubén Oliva, entrenador del Villacerrada, de la cantera también de UDAF. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafa? Buenos días y buenos días a nuestros espectadores. Partidazo, ¿no?, que tenemos por delante. Hombre, sin duda. Un gran partido contra el filial de uno de los clubes que mejor está trabajando el fútbol sala en el panorama nacional, ¿no? Ahí tenemos al Viñalbal y Valdepeñas, que, bueno, desgraciadamente ha caído muy pronto este año en la edición de la Copa del Rey. El pasado jueves y de una forma, vamos a decir, injusta y desgraciada. Sí, pero bueno, ya sabemos cómo es este deporte, ¿no? Es también la magia que tiene el fútbol sala.
Pero sin duda, bueno, pues el equipo filial es un equipo potente, que además yo creo que el propio club sabe que tiene que intentar ascender de categoría. La tercera división se le queda un poquito lejana, ¿no?, para tener al primer equipo en la máxima. Entonces, pues es un proyecto ambicioso y obviamente yo creo que vamos a ver un partido de mucho nivel. Bueno, vamos a leer las alineaciones. Vamos a empezar por Uda Fafanion. Por el 1 va a jugar Iván, con el 3 Castillo, que vuelve, ahora lo contaremos a lo largo del partido, con el 4 Pepe, con el 5 Paco Villena, con el 7 Diego Yeste, con el 8 Antonio, con el 6 Isaac, con el 10 Mario Quiles, con el 12 Augusto, con el 16 Josete y con el 19 Fresneda. Aparte, con el número 11 vamos a tener a un jugador del juvenil División de Honor, Pablo López, que tú lo conoces bien porque lo tuviste en el Villacerrada, ¿no? Sí, sin duda. Pues Pablo, bueno, es un juvenil de tercer año, pero con mucho nivel, con mucho nervio, además jugando muy, muy activo, muy eléctrico. Y bueno, yo creo que merece esta oportunidad con el equipo de Tomás, seguro que la aprovecha. Y en el Viñalbal y Valdepeñas va a jugar con el 1 Astis, con el 3 Jesús, con el 5 Campillo, con el 7 Chus, con el 9 Javi Huerta, con el 10 Antonio José, con el 12 Ángel, con el 14 Alex Algaba, con el 17 Alberto, con el 18 Adrián Vivar, con el 19 Dani Diego Gómez, con el 21 Raúl Marín, con el 22 Álvaro Pardillo, con el 24 Musta y con el 28 Pedro Herreros, entrenador Antonio Robles. Por cierto, tenemos que contar que el número 22, el portero Álvaro Pardilla, que por cierto no va a iniciar el partido, estaba el otro día en la Copa de España convocado. Y que ya ha debutado con el primer equipo en Primera División, con lo cual estamos hablando de un jugador ya de nivel. Claro, si es que ese es el objetivo de un equipo filial, ¿no? No ya solo la competición, sino la preparación de jugadores para dar el salto al primer equipo en cuanto se les requiera. Bueno, está jugando Paco Villena, está jugando Isaac, está jugando Diego Yeste y está jugando Mario Quílez. Ojo al robo de pelota de Antonio José. De Adrián Vivar ahí en la parte derecha. Está jugando de naranja butano, por decirlo de una manera, Viñalbal y Valdepeña, ¿no? Una especie de naranja amarillo, ¿no, Rubén? Sí, bueno, pues a la derecha de sus pantallas, a la izquierda UDAF de negro. Y te iba a comentar, Rafa, en el quinteto inicial de Valdepeñas tenemos a un jugador que conocemos muy bien. El año pasado, dorsal 19. Ahí tenemos a Diego Gómez, un jugador que ha sido parte importante de UDAF, ¿sí? Incluso con el ascenso a la tercera división, sí, hace un ahora, par de temporadas. Ahora repasamos el quinteto, está Astis, está Raúl Marín, ojo el golpeo de Isaac que se va arriba. Está también, si me echas una manita, a ver, Antonio José, Adrián Vivar. A ver, recapitulamos, está en la portería Astis. Está con el número 21 Raúl Marín. Alex Algaba también, dorsal 14. Ojo la parada ahí de Juana de Astis. Es que tenemos que decir que los dorsales del Valdepeñas tampoco se dislumbran desde aquí, desde esta posición, de manera muy correcta. Sí, la verdad es que en ese sentido la equipación negra de UDAF es ideal, ¿no?, para que se note el dorsal. Ahí está jugando Diego Yeste por la derecha, apoyándose en Mario Quiles. Ahora jugando como cierre Isaac, Paco, ahí ojo, la apertura para Mario, el disparo de Diego, la mano de Astis, y ahí ha habido córner. Muy activo UDAF en estos primeros instantes, ¿eh? Ya va, si no me equivoco, es el tercer córner, ha salido enchufado el equipo de Tomás. Ahí va a sacar desde la parte derecha del ataque albaceteño. Ojo el balón abierto. La volea de Diego. Yeste un poquito mansa. Intenta probar en ataque ahora Valdepeñas. El saque largo del portero. Cabecea Isaac. A saque de banda. Parece que busca a Valdepeñas esa salida rápida, ¿no? Con el saque directo también del portero. Buscando un poco la contra y sorprender a UDAF, que creo que está intentando presionar más arriba y tener algo más el balón. Ahí es el disparo de Diego Gómez, que se va por encima, que es este jugador que hablábamos, que muy jovencito, lo tuvimos aquí hace 2 años y que fue parte clave del ascenso
a tercera, sí. A tercera, haciendo una buena cantidad de goles. Sí, un jugador formado en la cantera de Villarrobledo. Ojo al robo del balón, Raúl Marín se va por el centro. Se la intentaba dar precisamente a Diego Gómez. Trabajando defensivamente UDAF. Continúa, Rubén. Un jugador muy interesante porque además es así algo más bajito y tiene el centro de gravedad muy bajo y sin duda tiene un dominio de la cadera extraordinario, sabe mover muy bien la bola y ojito también al 28 cuando entre porque tiene el gol en la sangre. Pedro Herreros, que también lo tuvimos por aquí. Sí, son dos jugadores que el año pasado fueron parte importante de UDAF y hace dos años fueron autores de ese ascenso. Y este año decidieron tomar rumbo a Valdepeñas, también una buena oportunidad para ellos. Y vamos a ver si la aprovechan, esperemos que hoy no, claro. 28 goles en aquella temporada, Pedro Herreros, 13, Diego Gómez, que mira la chuleta, no que me lo sepa de memoria. Diego Yeste, para Paco, por la izquierda, apoyándose en Isaac, por la derecha ahora, intenta buscar un hueco. Apertura ahí, la paralela con Paco, intentaba poner el centro. Toca un jugador de Valdepeñas, saque de esquina. Tenemos que decir que hoy, como siempre, poquito público en el pabellón de Lepanto, lo que se puede, pero hay ruido y tenemos tambores, tambores de guerra. Ojo el balón abierto para Isaac, muy arriba. Va a sacar Asti, rápido, intentando matar la contra para Diego Gómez. El control no es bueno, saque de banda para UDAF. Parece que la filosofía está clara, ¿no? El portero saca rápido, no se lo piensa. Tiene mucha velocidad aquí Diego Gómez también en esas opciones de ataque. Y habrá que hacer el repliegue lo antes posible, sin duda. Diego Yeste apoyándose en Mario Quílez. Isaac, de nuevo para Paco. Paco tocando para Mario Quílez, el de San Clemente. Ahí está Paco, el apoyo no bueno con Diego. Ojo, el balón puede marcar Valdepeñas. Salva bajo palos Isaac, ahí a punto de golpear a Rian Vivar. Bueno, una ocasión muy clara, ¿eh? Sí. Ha aprovechado el espacio que se ha generado ahí, esa imprecisión en defensa, menos mal que estaba atento Isaac. Y que no le terminó de golpear muy bien con la pelota a Rian Vivar, esa también ha sido fortuna. Ojo el balón abierto, no pudo disparar a Diego Gómez, saque de banda. Cabe recordar que es la primera ocasión que Valdepeñas visita este año el pabellón Lepanto, porque en el partido de Liga no se pudo disputar, un fallo administrativo, ¿no? Sí. UDAF perdió ese partido en los despachos y sí que viajamos allí a Valdepeñas con un 0-2 muy trabajado, muy costoso, pero es la primera visita de Valdepeñas este año al pabellón Lepanto. Ahí trata de recuperar la pelota Valdepeñas. El balón sale de banda o pito faltando, saque de banda. Saque de banda. Fueron dos hombres al suelo. Ahí está también Raúl Marí con el 21, que es un jugador también albaceteño de la localidad de Povedilla. Que, por cierto, aunque ha estado muchos años en la zona de Ciudad Real jugando, también ha estado en la cantera del Inter probando fortuna, del Inter Movistar. Juega el Valdepeñas, ahí roba la pelota Diego y este puede montar la contra. Ojo Diego, la apertura hacia la derecha. No se entendió con Isaac López. Recupera la posesión Viñalba y Valdepeñas. Raúl Marín jugando como cierre, que es lo que es, en definitiva. Se apoya en Jesús. Este en Pedro Herreros, que ya ha saltado a la cancha del pabellón de Lepanto. Intentaba hacerse hueco por la parte izquierda, pero no pudo progresar. Van moviendo ya el banquillo, los dos técnicos. Sin duda habrá que llegar con fuerzas al final. Se espera un partido igualado y hay que entrar y aprovechar a la gente que está fresca. Pedro, el disparo, tocó un Pepe, a punto de sorprender a Iván en la portería, el balón se marcha a la esquina. Va a ser que lo ejecute Jesús. Ojo a los jugadores abiertos. Ahí está el posible golpeo de Pedro Herrero. Se anticipó Diego Yeste. Falta clara, ¿no? Falta clara. No sé si se ha señalado falta o... Sí, le da Diego Yeste, seguramente de forma involuntaria, sí. Pero bueno. Claro, pero no puede colocar la bota a esa altura. Sí, es un juego peligroso, pero con contacto, por lo tanto, pues sí. Acumulativa. Ahí va a sacar Pepe.
Pepe con Isaac. Mario Aquiles de nuevo. De nuevo con Pepe. Organizando el juego desde atrás. Isaac. Ahora con Fresneda, que también ha entrado al terreno de juego. Ahí está Isaac buscando la palla con Fresneda. Ahí se anticipa Jesús, que protege la pelota. Ha sido córner finalmente. Mario. Mario trata de regatear. El balón que le llega a Pablo Fresneda. Se apoya en Pepe. Intenta robar Pedro Herreros. Saque de banda para Valdepeñas. Muy activo ahí Fresneda antes sacando ese córner. Sí, es que Fresneda es un incordio. Es eléctrico, sí. Ahí colocando los colegiados a Isaac, que es el hombre más cercano al saque. Juega Pedro Herreros con Jesús, Raúl Marín. De nuevo Jesús. Jesús. Ahí llega Jesús por la parte izquierda. Pase la muerte. Lo salva Pepe, que te haga salir. No puede hacerse el autopase. Saque de banda. Pues otra ocasión muy clara, ¿eh? Bien solventada aquí en este caso por nuestro guardameta, pero cuando llegan, llegan con peligro. Está llegando con claridad Valdepeñas, pero no termina de tener la ocasión ahí franca para meterla. Afortunadamente para Udaz, todo hay que decirlo. Pedro Herrero está a buscarse hueco, el disparo. Las manos de Iván Correr. Ahora sí. Ahora sí que lo ha tenido, aunque el disparo era lejano para lo que es fútbol sala. Sí, está bien probar con el tiro exterior. Nunca se sabe, ¿no? Cómo puede ir ese Jesús, de nuevo Pedro Herreros. Ahí trata, ojo, que puede montar la contra Mario. Se anticipó bien Raúl Marín, corrigiendo la posición, que era una situación bastante comprometida para su equipo. Isaac para Pepe. Pisa la pelota Pepe. Este para frenar a la paralela, buscando a Mario. Mario no puede progresar. Protege la pelota a Iván. Balón desde el fondo, aunque corrigen los colegiados. Banda para ellos. Y dice que tocó el portero y por tanto es saque de banda para Valdepeñas. Ojo ahí, Pedro Herrero no puede controlar, saque de banda. Bueno, yo creo que son dos equipos con mucho orden defensivo, ¿no? Solo hay que ver también el partido de Liga, que acabó 0-2, el segundo gol casi al final, ya con portero jugador. Y el partido, sin ir más lejos, de la primera jornada de esta fase por el ascenso, ¿no? Udaz empate a 1 en Tembleque y en el caso sí, de Valdepeñas… Los partidos están siendo muy igualados. Valdepeñas ganó 2-1, pero también con poquitos goles, ¿no? Ahí vamos a ver Paco, a ver si ya puede aprovechar de ese robo de pelota de Pepe. Llega Pepe, Pepe. Me dijo, se quedó sin campo. Tocó el número 21. El número 24, Mustafa, perdón. Ahí saque de banda, ojo que puede haber peligro, puede montar la contra. Valdepeñas, salen como balas. Es Jesús, el disparo de Pedro Herreros. Lo ha sacado bajo palos el propio Musta. No me lo puedo creer. Ocasión muy clara, era una contra 3 contra 1. Pero esto, el mundo al revés, ¿no? Bueno, no sabía dónde iba a ir ese balón, ¿no? La verdad es que ha sido probablemente la más clara del partido. Lo han generado ellos y lo han salvado ellos. Hay que estar muy atentos porque tienen muy clara la lección, ¿eh? Salen rápido a la contra y ese 3 contra 1 la verdad es que es una buena muestra de la idea que llevan. Y este Musta, ojo que allí en el Virgen de la Cabeza, en el partido de la primera vuelta, generó muchos problemas a la defensa de Udaz y es un pizarraco, por decirlo de alguna manera. Ojo a la contra, puede salir con velocidad. Diego, y este falta precisamente de Musta, la segunda de Valdepeñas. Musta, que es un jugador realmente corpulento, ¿eh? En este caso creo que ha sido de Pedro Herreros. Bueno, hay un bloqueo que ha impedido también el avance. Ya llevan dos, Valdepeñas. Ojo, Diego Yeste, probando por la izquierda. No terminó ahí de enganchar el tiro con calidad. Va a ser saque desde el fondo de Astis. Astis con Ángel. Ángel jugando con Jesús, Pedro Herreros, apoyándose de nuevo en Jesús. Jesús presionando a Diego Yeste, Musta, trata de apoyarse en Pedro Herreros. No se encontraron, saque de banda para Udaz. Paco Villena, jugando con Isa, de nuevo con Paco, presionando ahora Valdepeñas.
Josete, Josete, que también han soltado y se estrena en el pabellón de Lepanto. Ahí está buscando el largo. Diego y este cabeceó el pero Aski, por si acaso, el saque de banda para Odaf. Tiene mucho peligro, opciones claras de gol, pero de momento el 0-0 no se mueve del marcador. Ahí está jugando, estaba jugando una en la separadora. Está jugando Josete, Josete con Paco Villena. Y está presionando Musta, falta la tercera. Y ojito Valdepeña, porque se viene cargando de faltas, quedan 12 minutos. Y es la tercera falta, Josete, Paco Villena. Se interna en territorio Comanche, pisa la pelota, quiere salir de ahí, de ese aprieto. Josete se quedó sin campo, saque de banda. Muy listo también antes ahí Isaac, forzando esa falta. Además estaba casi ya sin opciones de pase. Creo que lo ha hecho bien en este caso el jugador. Va a sacar Chus, Chus con Jesús. Este con Ángel. De nuevo con Chus y con Jesús. Nos vamos a llevar un pequeño lío ahí con Jesús, Chus. Pero bueno, haremos lo que podamos. El balón que le llega a Iván. Saca con la mano, balón para Diego y este por la derecha. No se atreve a progresar, pisa la pelota. Isaac, de nuevo con Paco Villena. Isaac, se la devuelve a Paco. Ahí cae solo Diego. El derribo de Ángel. Y no sé si ha pitado la cuarta falta. No, creo que saque de banda. Es que es esta zona del campo que siempre decimos todos los partidos que no vemos con total claridad porque claro, es que está la grada, ¿no? Que no. Efectivamente, la falta no se va al marcador, por lo tanto ha sido saque de banda. Diego y este la panela con Josete, no se entendieron. Balón para Valdepeñas. Se nota experimentado el capitán de ellos también, el 2 a número 12, Ángel Fernández. Bueno, ahí ha impedido también el avance de Diego. Creo que tiene buenos jugadores, Valdepeñas, sin duda. Es Jesús. Jesús con Chus, este con Ángel, de nuevo con Jesús. Jesús progresando, quería encontrar a Adrián Vivar, pero el balón era demasiado potente y salió por la línea de fondo. Inicio de juego desde atrás, Udaf, ya lo hace Paco Villena, por la izquierda, Josete, se le devuelve a Paco, el cierre de Udaf, el veterano cierre de Udaf, más atrás para Isaac, de nuevo para Diego Yeste. ¡Ojo Diego Yeste! ¡Diego Yeste la cruza! ¡Ay, qué lástima! Primera ocasión clara de Udaf, minuto 11, a punto de romper el 0-0, Diego Yeste. Qué gran ocasión, qué gran jugada, qué bien se han entendido con esa pared rápida, el primer toque, buscando, bueno, hacer daño, ¿no? Desde el medio, una pared rápida siempre al final, aprovechando por banda, Diego tenía una ocasión muy clara. Jesús no se atreve a entrar en territorio enemigo, se apoya en Ángel, ahora por la izquierda, con Chus, a punto de robar Udaz, a punto de robar Isaac, permuta, vuelve al terreno de juego y Mario Quílez. Juega Paco Villena, quiere iniciar el juego, el balón elevado buscando a Mario, qué calidad, ahí corrige con la cabecita, Ángel, Adrián Vivar, ojo al quiebro, ahí de Chus, no puede encontrar disparo, corrigió un jugador de Udaf, saque de banda. Muy joven este jugador de Valdepeñas, el dorsal 7 Chus, no sabemos si es juvenil. Todos jugadores de la plantilla no tienen jugadores cadete, ni juveniles, ni nada. Sí, pues mucha calidad sin duda y gente joven, como se espera, entre otras cosas también, de un equipo filial, ¿no? Sí, tienen un buen número de jugadores que están por debajo de los 20 años y luego pues 4 o 5 que tienen 21 o 22, que son los que aportan calidad. Ahí bloquea ese disparo de Ángel Isaac, el balón que le llega a Astis. Astis que la pone directamente fuera de portero a portero porque va a sacar Iván, que ya se la deja Paco. Paco ahí comandando la creatividad del equipo de Udaf. Isaac jugando con Mario, se la devuelve a Isaac. Paco, ahí la pared buscando a Josete. Josete pisando, trata de hacer la vuelta. Mario ahí tocó Alberto. Ángel, saque de banda para Valdepeñas.
Lo que me sorprende de este partido es que Isaac, el hombre gol de Udaz, lo estamos viendo muy retrasado, Rubén. Sí, bueno, pues la idea quizás sea un poco que encare, ¿no? Que busque también el uno contra uno. Es un jugador de camuflaje, ¿no? Sí. A ver si llega con sorpresa, ¿no? Es desequilibrante, pues es un jugador que tiene que atreverse también a encarar. Y bueno, están rotando. Mira a Josete ahora de pívot. Ahí está jugando Mario. Mario que quiere driblar. Oja Mario. Ahí cae el suelo. Penalti. Penalti. Lo protesta Chut, que fue el hombre que lo derribó. Y la zancadilla fue muy clara y el balón que se va al punto de penalti. ¿Cómo lo ha visto Rubén? Pues me ha parecido claro, ¿no? Parece que sí que se iba ya. Además, Mondéjar, en este caso el colegiado, no ha dudado. Es la cuarta para Valdepeñas y vamos a ver porque, vamos, ocasión clarísima. Punto de inflexión en el partido, minuto 10. Se puede romper el 0-0. El balón al punto de penalti. Va a chutar Rizán, que el hombre gol de Udaz. Ahí está Astiz, que se mueve mucho. Ahí está Isaac, le para, ¡ojo el rechace! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Udaz Ofanian! ¡Gol de Isaac! Se lamenta Astiz, que detuvo el penalti, no se lo podía creer. Pero al rechace estuvo listo Isaac. Como dribla el portero, estrena el marcador Udaz Ofanian. Udaz Ofanian 1, Viñalbal y Valdepeñas B 0. Bueno, muy atento para ir al rechace, aprovechar ese balón que se ha quedado ahí muerto en el área. Pero sin duda, intervención estelar del portero de Valdepeñas. Ocupa mucho, se ha visto además los gestos. Es muy grande, Lo bien que lo ha hecho, se nota que, bueno, que sabe lo que hace en este tema. Un parapenalti seguro. Pero el rechazo en este caso ha favorecido a Udaz y muy importante este gol y sobre todo en el minuto que llega. Hay que decirlo que en fútbol sala es muy difícil parar un penalti, que no es como fútbol 11, que es más posibilidades. Y la verdad que ha sido... ¡Ojo! Falta de Raúl Marín. Y en la quinta, bocinazo, 9-40. Y ojo que de esta situación se puede aprovechar Udaz. Que digo, que lástima que para el portero de que no lo... De que esa jugada hubiera acabado nada, pero Udaz ha tenido fortuna y se ha adelantado en el marcador. Es muy difícil, ¿no? Que el portero la pare por completo, que la bloque por completo, pues al final ha quedado ahí el rechace. Menos mal que ha estado ágil para aprovechar ese rechace, pero creo que tiene buen portero también Valdepeñas, ¿eh? Y ojito porque Udaz de momento no lleva ninguna y ya llevan ellos 5. Ahí está Raúl Marín, Chus. Este con Ángel por la parte izquierda, intentaba buscar ahí a Adrián Vivar, ahora toca Udaz, es Castillo que ha vuelto de tierra francesa, intentaba presar Mario Quiles, le hace falta, cartulina amarilla al entrenador de Valdepeñas, Antonio Robles, por protestar. No, yo creo que ha sido porque ha parado el balón sin que hubiera salido, ¿eh? Yo creo que ha sido por parar el balón dentro del campo, porque roja directa yo creo que no puede ser en este caso por otra cosa. Claro, es que ahora que lo dudas no sé si ha sido amarilla o roja. Roja directa. Ha sido roja. Es que claro, nos pillan esa zona que he visto yo la cartulina de refilón. Tampoco he podido precisar el color exacto. Ha sido roja, entonces a la grada el entrenador Antonio Robles. Y ojo que tenemos doble penalti, lo ha pillado Isaac. Vamos a ver si ahora puede batir a Astiz. Bueno, sin duda están siendo unos minutos algo más calientes. Anteriormente ha protestado Valdepeñas una falta, que probablemente sí que era. No, pues mira, no era falta, sino saque de banda. O sea, que lo que ha protestado... No acumula, esta no acumula. No acumula. O sea, que lo que entiendo que ha pitado que es la lanzada en el terreno juego del entrenador para coger el balón, ¿no? Por eso lo han expulsado, ¿no? Entiendo que sí, que ha tenido que ser eso. Yo ya digo que pedimos disculpas a los espectadores de Visión 6, pero es que no, esta banda, lo contamos todos los partidos, pero es que es así. No la podemos ver con precisión y a veces se nos escapa lo que ocurre. Es Diego Yeste quien avanza precisamente por este costado derecho. No se entendió con de la mejor manera con Mario.
jugando con Castillo. Pisa la pelota Diego, buscando un amigo, en este caso Iván. Cesión. Que entienda que ha habido cesión. Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Por cierto, son los primeros minutos, Rafa, si no me equivoco, también para Castillo, ¿no? Dorsal sí, 3. Lo vamos a contar, que Castillo es el jugador de UAS que este verano se marchaba a jugar a un equipo de la segunda división francesa cuando hay tiempo muerto para Viñalbalis. Se marchó a jugar a la segunda división francesa, no empezó la pretemporada, hubo confinamiento en Francia, el chico regresó porque estaba recluido en casa, volvió en Navidades para volver a iniciar la pretemporada con el equipo francés, el Étoile. Ha jugado amistosos, pero finalmente la Federación Francesa ha decidido que no se va a disputar la segunda división francesa de fútbol sala y ha vuelto aquí porque, claro, allí ya han dado por terminada la temporada sin jugar ni una sola jornada de liga. Pues sin duda un refuerzo muy importante, ¿no? Un jugador importantísimo para este playoff por el ascenso. Creo que va a ser uno de los líderes de UDAF. Y vamos a ver también lo que pasa, porque ahora es otra situación importante con esta cesión. Comprometida para UDAF. Déjame recordar los patrocinadores de UDAF: Energía Plus, López Artigao, Lozano Monje, Gasales Sánchez y Murcia y Global Caja, que hacen posible que nosotros estemos aquí. Vamos a ver. A ver qué pizarra en este caso ha marcado Viñalbali para aprovechar, sí, esta... Bueno, la pizarra está en la grada, mejor dicho. Pero bueno, algo habrán podido ahí idear los jugadores y el delegado de Valdepeñas. Es tiro libre indirecto. Sí. Además no acumula, seguimos con cero falta. Sí. Vamos a ver si la barrera ahí sale... Está Ángel, parece que el que va a golpear va a ser Pedro Herreros. O a lo mejor vemos algo distinto. Ahí está Pedro. Toca en la espalda de Mario Quiles, córner. Pues al final la ha salvado bastante bien UDAF. Todo hay que decirlo. ¿Capitado? Puerta. Pues ha sido muy clara. El córner, ¿no? Había dado la espalda de Mario. Bueno, es difícil ahí. Los rebotes para los árbitros tampoco es fácil. Juega Diego con Castillo, Pepe. De nuevo con Diego Yeste. Hay que decir que Castillo tiene algún problema físico, no va a jugar todo lo que desearía seguramente Tomás Zafrilla. La verdad que a mí me ha sorprendido que juegue tan pronto en el partido, pero bueno, es positivo que ya esté disponible para el técnico de Chinchilla. Sí, es un jugador muy válido, es un cierre extraordinario. Yo creo que uno de los mejores jugadores de la plantilla, sin duda, tiene que marcar la diferencia. También hay que decirlo. Y sabemos el liderazgo, ¿no? El liderazgo que tiene ahí como cierre, sobre todo. Da mucho juego y muy sólido a nivel defensivo. Ojo al robo de balón, Castillo, no se entendió con Mario. Saque de banda para Valdepeñas. Regresa a la cancha Pablo Freneda. Raúl Marín, ojo el quiebre, se va por dentro. El disparo de Castillo. Vaya golpetazos han llevado los dos, están tendidos. Este Herreros, el tiro raso, balón para Iván. Buscando a Freneda largo, le llega Astiz. El juego no se detiene, a pesar de que estaban los dos jugadores tendidos en el terreno de juego. Pedro Herreros, ya todo restablecido. Raúl Marín. Adrián Vivar, ahora el basculado del juego por la parte izquierda. El balón que le vuelve a Raúl Marín. Raúl Marín avanzando metros. Ahí a punto de robar Fresneda. Saca de banda para Valdepeñas. 7-0-8 para el descanso. 1-0 ganadas. Creo que UDAF tiene una buena oportunidad para buscar ese doble penalti, ¿no? Que le permita tomar algo de distancia en el marcador. Faltan más de 7 minutos. De momento Viñalbali está defendiendo muy bien a pesar de llevar esas 5 faltas, además teniendo algo más el balón ahora. Y aquí llega la segunda, muy clara. Ahí el agarrón de Pablo Freneda y amarilla. De hecho, te voy a decir una cosa, que llevará un par de minutos Valdepeñas con estas 5 faltas. Sí, en torno al 10, ¿no? Aproximadamente sí. Fue cuando hizo pues la quinta. Está defendiendo mejor en estos 2 minutos que los 10 anteriores. Me atrevo ya a decir. Bueno, UDAF lleva 2, así que también tiene opción de cortar todas esas contras. En este caso, amarilla clara para Fresneda. Saca Raúl Marín. Raúl Marín con Alberto.
Pedro Herreros por la izquierda, avanzando metros poco a poco, trata de buscar a Musta. Tocó en Diego Yeste, saque de banda. Corner, y vamos a ver que, bueno, que lleva mucho peligro a balón parado, ¿eh? Saque de banda, corner, ahí la única diferencia es que tiene que ser indirecto. Ahí el tiro abierto, el balón abierto, el disparo no termina de ser bueno de Pedro Herrero, saca rápido con la mano. Fresneda y está de nuevo con Castillo, organizando el juego. Diego Yeste, ojo, el quiebro que se va. ¡Oh, la bicicleta de Diego! Se le sale la cadena, roba Musta. Musta protege el balón, roba de nuevo. Udaz de Fresneda. Fresneda se toca y lo hace Antón, cae el suelo. Fresneda le falta. Balón para el Valdepeñas, Raúl Marín. Musta, ojo, el balón de muerto, cae el suelo. Falta de Diego Yeste. Y ojo, que ahora sí que es peligrosa. Y amarilla para Diego. Bueno, un jugador muy peligroso, Musta, ¿eh? Además, físicamente un bicho, ¿no? Muy grande. Es un área ropero, ¿eh? Bueno, ahora parece que está controlando algo más el partido Viñalbal. Y fíjate, a pesar de llevar esas cinco faltas, de hecho, Udaf está teniendo que recurrir a las faltas, y esta puede ser también peligrosa. Vamos a ver la barrera, opta por dos jugadores, coloca la cuartea barrera ahí. Fresneda, atentos también a los rechaces, los rebotes, porque lleva Fresneda, peligro. Isaac, ahí está Iván adelantándose un poquito, colocando a su compañero. Ojo, Pedro Herreros, el disparo, bloquea Iván por encima de la portería. Iván lo celebra como si hubiera salvado un penalti, vamos. Muy bien, Iván, ocupando el máximo espacio posible, sale a la altura de la barrera y otra ocasión que desaprovecha en este caso Viñalbal. Ahí está jugando Fresneda, la paralela con Castillo, es Paco Villena. Ahí roba Viñalbal, pero le dura muy poquito la pelota. Fresneda por la izquierda, quiere avanzar detrás. ¡Ojo! ¡Y Castillo! ¡Que estaba solo! No pudo precisar un remate claro frente a Astiz y el balón que se va por encima de la portería. Muy bien visto por parte de Fresneda ese segundo palo. El balón iba muy fuerte a media altura. Era difícil también para Castillo, que entró muy bien al segundo palo, pero buena visión en este caso de Fresneda. Una pena que el pase no hubiera sido algo más raso y con más calidad en este caso para llegar al segundo palo con claridad. Como se le conoce. ¡Ojo, Musta! ¡Fuera! ¡Qué clara! Y falta, ¿no? Ley de la ventaja, pero llega la cuarta falta para Udaf. Sí. Te digo que estaba ahí Castillo, como se conoce en el argot rutinario, un poco de delantero palomero. Y por eso ahí no pudo. Le llegó ahí el balón como de la nada. Sí, muy bien vista, como decíamos antes, ese segundo palo. Y bueno, ahora me parecía que era saque de puerta, pero vamos a ver de nuevo el córner. Ahí está el disparo de Pedro Herreros, que se va fuera, muy desviado. Perdón, de Diego Gómez. Diego Gómez. El chiquitito. Porque Diego Gómez y Musta parecen, vamos... Padre e hijo. Sí. ¿Te acuerdas de aquella pareja delantera del Racing de Santander? Munitis, ¿no? Y Munitis, Rafa Quiero. ¡Ahí ha derribado Astiz! Y falta, ¿no? No, saque de banda. Saque de banda. Ya quería yo ver un doble penalti, pero ha sido falta. Pues lo que decíamos, Diego Gómez y Musta... La reencarnación de Ziggy Dimonitis en el Valdepeñas. Muy valiente ahora en esta jugada el portero de Viñalbal. Ha salido parece que bien, además, golpeando el balón, sacando el balón fuera y sin hacer la falta. El quiebro bien era clamorosa la oportunidad. Ahí está Mariel, tira para Astiz como puede. La saca Raúl Marín. Qué buena parada ha hecho Astiz. El balón que le lleva de nuevo el cancerbero de Valdepeñas, trata de buscar el largo Musta, no puede controlar, balón para Iván. Muy buena ocasión en este caso para Udaf, la pizarra de Tomás con ese saque de banda que dejaba solo aquí a nuestro jugador para buscar ese disparo, y la reacción muy rápida de Astiz, el tiro abajo no era fácil. Manuel y la ha sacado Astiz, bien. El portero hoy de Viñalbal y Valdepeñas. Es Mario presionando ahí Valdepeñas,
Isa buscando a Paco Villena, no puede controlar con esa actitud Paco. Ahora es turno en ataque para Valdepeñas. Esa es Ale Salgaba, que ha saltado el terreno de juego. El disparo que se va por encima de la portería de Iván. Bueno, está siendo unos minutos de mucha igualdad, ¿no? Sí, vamos a decir el marcador, 1-0, sigue ganando UDAF. 4 minutos para que lleguemos al descanso. Está el partido trepidante. Es Pepe Garrido por la izquierda. Toca de 11 metros, quería poner el centro. Toca Raúl Marín, saque de banda. Hay alternancia, ¿no? Un partido un poco de ida y vuelta, ocasiones para los dos. De momento, además, Viñalvalle aguantando muy bien con las 5 faltas. Ahí está con potencia, poniendo el balón al corazón del área. Trabajando en defensa UDAF, es Paco Villena que busca la alternativa de nuevo. ¡Ojo! ¡Está! ¡Casi bloque él! ¡Remate! El talentoso jugador de UDAF. Buena oportunidad ahora para hacer el 2-0 de UDAF. Creo que hay dos grandes porteros en la mañana de hoy. Los dos equipos, la verdad es que no pueden dudar. A los cuatro, los dos, a Iván, ya, que está haciendo una temporada prodigiosa, y a Augusto, que el otro día estuvo formidable en Tembleque, y Astiz, y luego a un portero de Copa de España, a Pardilla también en el Valdepeñas. Pero sí, toda la razón del mundo, Rubén. Vuelve Josete a la cancha. Paco Villena trata de darse la vuelta. Está quedando para Valdepeñas. Es Alex Algaba jugando con Diego Gómez. Supera la separadora. Supera también a Josete. Está quedando. Muchísimo peligro de Diego Gómez aquí en banda, un jugador muy rápido, muy ágil, además dispuesto siempre a encarar. Creo que es uno de los puntales sin duda del equipo. Juega Raúl Marín, ha robado Paco Villena, ha quedado al suelo Josete. Doble penalti. Falta de Valdepeñas. Sí, de Raúl Marín, falta de Raúl Marín, que no la termina de ver clara. Y protesta y doble penalti. 3-13 para que lleguemos al descanso. Pérdida en este caso de Viñalvalle en media pista, opción de contraataque para UDAF. Tonta, también te digo la falta, porque estaba ahí esperadita, y había mucho terreno por delante y Astiz lo puede para todo. Vamos a ver qué puede hacer ahora Isaac, si puede batir a Astiz, doble penalti. 3-13, puede poner el 2-0. Isaac López lo pone con mimo. Isaac, vamos a ver. Ahí está Isaac. ¡Lo para Astiz! Que se está convirtiendo en el medio partido. ¡Ojo de nuevo Isaac! ¡El balón para Pepe! ¡De nuevo Astiz! ¡Balón para Musta! ¡Jugada frenética! ¡Tres paradones! ¡Antolófagos! ¡Del portero de Valdepeñas! ¡Que se está convirtiendo en el héroe ese equipo! Y se ha hecho daño. Se ha hecho daño. Bueno, ahora mismo está sosteniendo también a Viñalvalle este porterazo, ¿no? Manuel Quevedo. Una parada además franca del doble penalti sin dar opción ni siquiera al rechace. Luego se precipita sacando rápido y genera otra ocasión para UDAF. Pero sin duda UDAF está perdonando ahora. Ha tenido el segundo. Hay un grandísimo portero enfrente, ¿eh? Vamos a ver si puede continuar. Los abductores, parece que ahí se toca y un poco cercana a las partes. Pero bueno, ya está restablecido el portero de Valdepeñas, que se está erigiendo como el héroe de ese equipo. Pide ahí mano, metía esa paralela, yo creo que llevaba la mano pegada, saque de banda. Está jugando ahora mismo Diego Gómez con Ángel, buscando la paralela con Jesús. Saque de banda para UDAF. Pues era muy importante ese doble penalti, Rafa. Sí. Además, a falta de 2:40 que estamos para el descanso, vamos a ver si se consigue alguna otra. Aunque se consiga el 2-0, no hay que confiarse porque van a ser partidos muy igualados. Ojo al robo de pelotas, Ángel puede montar la contra, pero se frena un poquito. Jugada elaborada para Valdepeñas. Es Diego Gómez avanzando metros, se apoya. ¡Ojo! ¡Ahí la parada de Iván! El tiro sorpresivo de Diego Gómez, que se lo sacó de la chistera. Totalmente exterior el tiro.
Y ahora quien ataca es Uda Pepe, que se da la vuelta buscando a Paco Villena. No lo encontró, tocó Ángel. Aún así la posición sigue siendo para Udaf. Pepe. Muy buena. Llega para Paco, que lo protege el taconcito con Rosete. Tocó Diego Gómez. Y es saque de banda para Udaf. Muy buena esa diagonal larga. Si hubiera pasado esa línea, era ya peligro claro, ¿eh? 2:03 para que acabe el primer periodo. La primera entrega, Diego Yeste atacando por la parte derecha, buscando un hueco para chutar, pero se apoya en Mario Quiles. Ahora por la izquierda, trata de driblar, cae al suelo. Tocó. Justa, saque de banda para Valdepeñas. Ojo Paco, busca la volea. El balón que le llega a Mario. Continúa el ataque por Odaf. Diego Yeste, quiere poner el centro. Toca en Jesús, saque de esquina. El partido tiene muchísimo ritmo. Están fundidos, ¿eh? Vemos el trabajo de Mario, incansable, muy listo además en esas acciones, por ejemplo, y sacando anteriormente ese saque de banda. Y Diego ya estará tomando un poco de... Sí, sí. De aire. Ahí está poniéndolo el balón al corazón del área, pero lo interceptó Musta, puede montarla contra Valdepeñas. Es Jesús avanzando por el centro. Ojo Diego Gómez, protege Mundimán. Barató la contra de Valdepeñas. Vuelve Álvaro Castilla a pista. Ahí está Paco. Paco por la parte izquierda. No encuentra a José de Bata. 1:26 para que acabe la primera parte. Va a sacar Jesús. Jesús con Ángel. Ahí roba José. Castillo que trata de sumarse al ataque, pone en centro al corazón del área, pero ahí no había nadie para el remate, se pierde por línea de fondo, balón para Valdepeñas. Bueno, importante también ahí acabar la jugada, como ha hecho en este caso Castillo, que el balón salga fuera, volvemos a colocarnos, no damos lugar a la contra y descansamos también un poquito, que a falta de un minuto este resultado también es muy bueno. Ahí toca Paco Villena y es saque de banda ya en posiciones ofensivas para Valdepeñas. Acude el balón Ángel Fernández, que juega de cierre ahí a la altura de la corona del área del Iván, que está jugando en este primer periodo de la portería de Udaf. Ahí está, tocó en Castillo y saca de esquina ahora, a punto de sorprender a Iván en el efecto que tomó la pelota hacia arriba. Vamos a ver el córner porque creo que es un partido donde las jugadas de estrategia pueden ser fundamentales. De momento así lo está siendo además. Un minuto, ¡ojo! ¡Gol! ¡Lástima! Ahí está el gol de Adrián Vivar. Entre Adrián Vivar y Diego Yeste, que el balón se introdujo en la portería, mejor dicho. El córner sacado muy cerradito al corazón del área y entre Iván y Diego Yeste. Metió lo justo abriendo la pierna para colocar el empate en el marcador en el último minuto de este primer tiempo. Qué lástima, Rubén. Sí, ha estado muy rápido. Ojo. Ojo ahí de barato la contra Álvaro Castillo. Es para Josete. Josete llega a Diego Yeste. No pudo llegarle a ese balón. Ahí abierto. Continúa el ataque para Udaf. Ahí está Paco, el remate no es bueno, se cae al suelo, balón para Valdepeñas. Bueno, decíamos que yo creo que en ese córner algo ha fallado, ¿no? Alguna pieza, no sé si ha sido el jugador que tapaba el palo o que muy estáticos y ha entrado completamente solo, ¿no? En este caso pues tiene mucho peligro, ya lo decíamos, a balón parado este equipo. Y de momento los dos goles están siendo así, de balón parado. Es un partido que hay que controlar eso mucho. Juega Álvaro Castillo. Castillo con Paco Villena. Paco Villena buscando la pala con Josete. Ojo el robo de pelota. Cae al suelo el jugador de Valdepeñas. Y la quinta. Y se quejaba también Adrián Vivar de que no hubiera dejado ahí la ley de la ventaja porque le caía el balón. Pero sí, al señalar la quinta, yo creo que... El derribo de Raúl Marín. Los dos equipos segundos, con 5. Probablemente no tenga consecuencias esta quinta falta. Pero bueno, se ha cargado también de faltas Udaf. Bueno, 22 segundos, Rafa, en fútbol sala da tiempo a mucho, ¿eh? Que se lo digan al primer equipo, ¿no? Al primer equipo el otro día, sí.
Ahí está jugando Pedro Herreros. Balón para Jesús. Toca y presiona Josete. 15 segundos. Juega Jesús. Jesús con Raúl Marín. No puede sacarse la pelota desde atrás. Diego Yeste no encuentra un socio. Saque de banda. Había tocado ahí lo justito Pedro Herreros. Y el balón es para Udaf. Castillo para Paco Villena. 3 segundos. Josete. La devolución para Paco Villena. Saque de banda. Pero no hay tiempo para más. Llegamos al descanso. Udaf Afanión 1. Viñalbal y Valdepeñas B 1. Rubén, una valoración rápida del partido. Bueno, creo que está siendo un partido muy igualado con dos grandes equipos, la verdad. Udaf ha estado cerca de meter ese segundo gol. Creo que está siendo muy destacado el partido del portero de Viñalbali. A controlar muchísimo el balón parado. De momento los dos goles han llegado en acción en caso de Udaf de penalti y en caso de Valdepeña de córner. Habrá que estar muy atentos en ese sentido. Son dos equipos muy, muy parecidos, pero de momento yo también le daría el MVP del partido al portero de Viñalbali, que me parece... muy destacado, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir al descanso, ¿no? Sin antes recordar a nuestros patrocinadores: Avientar Motor, Cares Asfalto, La Clínica Bellaldo, Jamones Venta Juan Antonio, Tú a Casa e Ideas Medioambientales. Pues nada, en un ratito estamos aquí de vuelta en el pabellón de Panto, en directo Misión 6, para vivir la segunda parte. Recuerden el marcador: Udaf Afanión 1, Viñalbal y Valdepeñas B 1. Hasta ahora. Estamos de vuelta en el pabellón de Lepanto. Va a comenzar en breves instantes la segunda mitad. Recuerden el marcador: Udaf Afanión 1, Viñalbal y Valdepeñas 1. Estamos contando la jornada número 2 de la fase de ascenso a segunda B en fútbol sala, con Udaf Afanión como protagonista. Vamos a recordar otros resultados de la jornada. Oliamo Prisala 3, Tembleque 1, adelantado a la tarde de ayer. Y hay otros partidos. Balonmano Alarcos, Albacete Fútbol Sala, va ganando 2-0 el Balonmano Alarcos. Y el otro partido es Ciudad de Toledo, Sierra San Vicente, que se está jugando también en este instante. No tenemos resultado por ahora. Va a comenzar ya la segunda parte, no sin antes recordar a algunos de nuestros patrocinadores: La Esquina, Librería Leyen, Peluquería Morote, Pollo Solga, Los Siete Hermanos del Bonillo, Copitel, Mucho Más Que Pizza, Imprenta Universitaria, Automóviles Garrido y Disutiel. Rubén Oliva, ¿qué esperas de este segundo tiempo? Bueno, pues la igualdad, ¿no? La igualdad que hemos visto también en la primera mitad y que estamos viendo los resultados que dices, que comentas de esta jornada y también de la jornada anterior. Creo que todos los equipos, los 8 que están luchando por el ascenso a segunda B, demuestran el nivel que tienen y, bueno, pues un partido que lo pueden marcar los pequeños detalles y la estrategia. Va a sacar Isaac, que va a dar comienzo en breves instantes en esta segunda entrega del partido. Trepidante partido todo esto. Juega Paco Villena, Diego Yeste. Ahora quien juega a la derecha es Udaf Afanión, quien juega a la izquierda es Viñalbal y Valdepeñas B de naranja fosforito. Yo creo que ese es el color. Ya le hemos encontrado semejanza cromática al Valdepeñas. Progresa por la banda izquierda Paco Villena, el balón queda suelto, lo recoge ahí Jesús. Jesús protege la pelota ante la presión asfixiante de Diego Yeste, buscando a Adrián Vivar, que no puede controlar, y el balón vuelve a ser para Udaf. Bien la presión de Diego ahí arriba, evitando que salga con claridad la jugada de ataque de Viñalbali. Y bueno, cabe recordar que el equipo visitante está sin su entrenador, que lo tenemos aquí al lado, además en la grada, después de esa expulsión. Me ha dicho el delegado del Valdepeñas, que ha subido a cambiar la batería de la cámara, que están grabando ellos el partido, que la expulsión ha sido injusta porque el balón ya había salido. Bueno, esa es la versión de ellos.
Pero bueno, yo, oye, no tengo por qué no hacerle caso. No lo hemos visto, además. No lo hemos visto. Aquí la grada impide que veamos esa zona del campo. Es la versión del colegiado, es la versión del Valdepeñas, con lo cual, pues, ya interpreten lo que ustedes quieran, es lo que podemos decir. Lo cierto es que está muy activo, aquí Antonio Robles en la grada, viviéndolo intensamente. Ojo, ahí el quiebro de Mario Quiles, que no pudo poner un pase con precisión a una zona de remate. Ataca Udaf. Va a ser quien saque Mario. Ahí el disparo, el balón abierto para Paco. Bloquea a Abraham Vivar. Saque de banda. Bueno, creo que al igual que en la primera parte, Udaf ha salido a intentar meter a su rival en campo contrario, teniendo algo más de llegada, ¿no? Igual que en los primeros instantes, pero sin duda. ¡Oja, Paco! El disparo que se va fuera. Villalbari se defiende muy bien y es que hay que hacer mucho, ¿no?, para conseguir batir a este portero. Por cierto, que se me ha olvidado contar la buena noticia de la mañana, que es que el equipo femenino de Udaf ha conseguido ganar en Villanueva los Infantes al Infantes 4-5, una victoria de nuevo muy igualada del equipo también de Tomás Afrilla, que ahí está Choche, por eso no lo tenemos ahí comentando, está como entrenador sufriendo a Tomás Afrilla, que está aquí lógicamente, y las chicas están un pasito más cerca del objetivo de la temporada, que no es otro que el ascenso de categoría. Sí, partidazo ha tenido que ser, ¿no? Ese 4-5, sin duda, grandísima plantilla y grandísimo trabajo el que está haciendo Tomás con el femenino, que va a lograr un merecido ascenso. Disparo de Jesús, toca Iván, que se colaba ahí con el primer palo, y nueva ocasión de Valdepeñas. Dejaron la ley de la ventaja a los colegiados, ocasión muy clara con ese balón al palo, y ahora toca el turno de Viñalbali. Ahí está el córner, el balón abierto. Jesús está buscando el hueco. Gol. No, fuera. El efecto óptico. Muy clara con la zurda ese disparo. Es que el hueco era clamoroso. El pasillo que se ha buscado y el chute que ha ido al lateral de la red también me había parecido cantado. Perdón. ¿Alguno le habrá dado un infarto en casa? Se fue de Paco con muchísima claridad. Sin duda, mucha calidad también en esa. A la hora de irse, coger medio, el problema le vino con la pierna, seguramente con la pierna mala, y el disparo pues no cogió portería. Continúa el empate 1 de Diego Yeste, que progresa por la derecha, el quiebro, toca precisamente al autor de ese disparo, Diego Yeste. Ahí no se entiende con Isaac, tiene que corregir, balón para Diego, de nuevo para Isaac. Isaac se apoya en Diego Yeste jugando como cierre, Mario. Jugando con calma, Udaf, cabecea Jesús, saque de banda, saca rápido Diego Yeste, continúa la jugada de ataque, es Mario, cae al suelo, falta de Jesús. La primera de Valdepeñas en este segundo periodo. Muy bien, muy listo también ahí Mario Quílez. Yo creo que tampoco tenía muchas más opciones, ¿no? Estaba de espaldas a portería. Esa falta hay que pitarla, además. Y vamos a ver si de pizarra se consigue el algo. El jugador de San Clemente, que siempre digo que es de Villarrobledo, pero que me perdonen. Ya lo vamos a nacionalizar de Villarrobledo. Que me perdonen los de San Clemente y que me perdonen los de Villarrobledo. Pero bueno, son localidades que están muy cercanas y que me perdonen. Vamos a ver la jugada de estrategia, sí, se nota que viene algo. Paco, Mario, ahí se va Mario, o sea que va a ser Paco, el disparo, bloquea Diego Gómez, continúa la jugada de peligro para Udaf, pero ha sido Jesús, sale Iván, cae Diego, ojo que puede haber contra, un 2-1, ahí está Diego, la parada de Iván a córner. Ahí había un desajuste defensivo en el robo de pelota de Valdepeñas. Se crea un 2-1 de Valdepeñas. Frente a la portería de Udaf, tuvo que intervenir de manera estelar Iván. Ahí el córner cerradito. Era Pedro Herreros quien peleaba esa pelota.
saque de banda para Valdepeñas. Mucho peligro en los corners para Viñalbali, a punto otra vez de costar muy caro ese balón, no sé. Y mira que tampoco están haciendo algo espectacular, que es sacarlo cerradito, buscando las cosquillas. Ojo que puede montar la contra, Isaac saliendo en velocidad, llega Diego Yeste, fuera, qué lástima, no finalizó con calidad Diego. Ojo, cara al turno de Valdepeñas, de Jesús, de nuevo fuera, puerta. El disparo también peligroso. Pedía ya el cambio Diego Yeste, que está fundido después de estos minutos, ahí se ha visto en esa ocasión, llegaba ya agotado, ¿no?, al disparo. Gran trabajo el que están haciendo todos los jugadores esta mañana. 16:45 para que termine, eres Pepe para Diego, tocó ahí. Diego Gómez, trabajando en tareas defensivas, porque si le llegaba ese balón a Mario, el disparo podía ser muy franco frente a la portería de Astis. Ahora pizarra para Tomás Zafri, el balón para que le llegue Isaac, bloquea ese disparo Diego, no, perdón, Pedro Herreros, saque de banda. Ahí, ¿qué ha pasado? Creo que falta de saque, balón para Viñalbali. O demasiado en sacar. Juega Valdepeñas, Espero Herreros, jugando como cierre. Hay apertura para Diego Gómez. Los dos ex Ciudad jugando para Musta. ¿Cómo se revuelve Musta? ¡Un golpe de Musta! ¡A la madera! Y aparte piden falta. Y la ha pitado. La ha pitado porque es muy clara. Sí, creo que le golpean justo en el momento del disparo. Menudo disparo. Menudo disparo. Pues segundo balón a la madera, ¿no?, de Viñalbali en estos primeros minutos. La verdad es que cuando llegan es con mucha claridad. Y segunda falta para Udaf. Es que este Mustafa Al-Bachar tiene mucho peligro, el hispano marroquí. Lo vemos ahí cómo Ángel se coloca delante del portero, Vamos a ver, Ángel. El balón que toca en el trasero de Perrero, puede montar la contraudad. No sé si ha buscado un disparo, un centro, algo así raro. Un centro chut, pero al final entraba solo, ese segundo palo estaba ahí mal defendido, ¿no?, en este caso. Y porque llegó fuerte. Paco Villena, y intentó la cucharita, pero Astis le adivinó las intenciones al bueno de Paco Villena. Continúa el peligro. Ahí está, roba la pelota Udaf. Es Isaac. Ojo, a Freneda, el balón al segundo palo. No llega. Isaac, ojo Paco, fuera. De nuevo Paco lo ha tenido. Qué claro lo ha tenido Paco, solo en el segundo palo. Y ahí al rematar se le fue el balón por encima de la portería. Bueno, está eléctrico ahora el partido, muy rápido Freneda en el saque, buscaba la sorpresa, lo ha leído muy bien ahí. Viñalbali no estaba colocado, estaba solo en este caso Paco, ocasión muy clara en el segundo palo, seguramente le vino al pie malo, ¿no? Estaba ya, que no se esperaba tampoco ese pase. Paco ha tenido ahora en este minuto frenético dos ocasiones de las que luego te acuerdas al final del partido, y esperemos no acordarnos. Solo digo eso. Ojo que se busca la Musta con el cuerpo muy mal, y el balón que se va a sacar de banda. Sí, porque era muy clara también la anterior, frente al portero solo. Qué importante que los porteros que no apartan la cara, ¿no?, que no quitan la cara, porque la ha sacado con la cara la ocasión anterior de Paco. Pues imagínense, y tienen un portero que estuvo el otro día en la Copa de España sentado en el banquillo. Ojo Valdepeñas, porque de porteros andan sobrados. Raúl Marín, ahora balón para Pedro Herreros, buscando el centro, el balón que le vuelve a Raúl Marín. Jesús, tratando de buscar a Musta en el área, de peligro de Udaf. Pero no encontró rematador. Ya inicia jugada Udaf. Castillo, Fresneda. Ahí toca Raúl Marín. Saque de banda. Pepe con Castillo, buscando la parla con Fresneda. Protege Raúl Marín. Saque de puerta para Valdepeñas.
Bueno, pues muy, muy igualado, ¿eh? Muy igualado este inicio de segunda parte. Juega Valdepeña, Musta, saque de banda para Udaf. 15-0-2, continúa el empate a 1 aquí en el pabellón de Lepanto. Jornada 2 de esta fase de ascenso, segunda B en fútbol sala. Castillo, Castillo con Freneda. Freneda por la parte izquierda, no lo ve claro. Retrasa para Castillo, de nuevo para el sac. Ojo, ahí ha bloqueado el jugador de Valdepeña. Se va solo Pepe, el remate no es bueno. Astiz. Ahora que puede, ojo la contrarréplica. Pedro Redes se lanzó al suelo. Isaac. Saque de esquina. El partido es la definición exacta de lo que es el fútbol sala. De portería a portería. Ahí teníamos con Pepe un 2 contra 1 muy claro, pero en este caso estaba muy bien defendido. Al final no tenía opción de pase. Ha probado con el disparo, un disparo algo defectuoso, ¿no? Que ha podido atrapar sin problemas el portero, pero. Pero se nota que hay ocasiones que puede empezar a haber opciones de contra, como esta, y el que esté más atento se lo lleva. Va a ser de poquitos goles, ¿eh? El partido está roto, el balón ahí al corazón del área, el disparo lejano de Raúl Marín, que buscaba finalizar. La jugada y que no hubiera contragolpe de Udaf. Pone ya el balón en movimiento Imán, Castillo para Isaac. La falta de Pedro Herrera. Le da con la mano. La le da con la mano, es bueno, pensaba a lo mejor que se le iba y ha decidido parar esa opción de ataque con la mano. Segunda falta, los dos equipos con dos. Qué importante, Rafa, sería ganar este partido, porque hay que recordar que Viñalbali lleva 3 puntos, ganó su primer partido de liga en esta fase y Udaf empató, por lo tanto una victoria hoy te permite adelantarlo, te colocas con 4 puntos. Los resultados que están habiendo esta jornada puede ser un salto importante en la clasificación. Ahora si tenemos un tiempo muerto, miramos cómo va el partido de Ciudad Real, que son también Albacete Fútbol Sala y Balonmano Alarcos, son los otros dos equipos que tienen 3 puntos después de la primera jornada. ¡Ojo! ¡Ahí! El tiro de Diego Gómez, el jugador de Musta, cómo se revolvió, cómo se dio la vuelta, cómo se la entregó a su compañero, el pequeñito, el Munitis de Valdepeña, y el disparo que se fue por encima del travesaño de la portería de Iván. Cuánta calidad de Musta, ¿eh? Se ha hecho ahí una especie de ruleta, ¿no? Parece que, sí, que ha conseguido irse y con lo alto que es, yo creo que tiene que estar en un 80 sin problema. Es un jugador que tiene mucha calidad en... Pase un boxeador, todo hay que decirlo, ¿eh? Pase un boxeador. Ahí está jugando Valdepeñas, ahora buscan de nuevo a Musta, pero intercepta ese balón Castillo, que se va hacia el ataque. Ojo con Pepe, Pepe buscaba a Freneda, y quién aparece, no es otro que Musta, que si no tiene ya suficiente con el ataque, también se prodigan tareas defensivas. Saque de banda, me parece, para Udaf. Recoge ese balón Musta, bloquea Freneda, balón para Valdepeñas. Bueno, pues un toma y daca, ¿no? No, no hay un dominador claro, creo que los dos equipos llegan. Falta ese acierto final, ¿no? Para que suba el segundo a cualquiera de los dos equipos. Un gran partido, mucho nivel. Vale, Salgado buscando a Musta, no puede controlar. Saque de fondo para Udaf. Cambio, vuelve Diego Yeste. Está jugando ahora Castillo. Se la devuelve Mario. De nuevo Castillo. Diego Yeste por la izquierda. De nuevo para Castillo. Castillo pisa la pelota. Se la entrega Diego Yeste. Diego Yeste buscando de forma elevada a Pepe. Trata de darse la vuelta en su posición de pívot. De nuevo la posición sigue siendo para Udaf Fanion. 13 minutos para que concluya el partido. Mario con Diego, trata de buscar la magia por la parte derecha. Se encontró con Alex Algaba, saque de banda. Castillo, el capi. De nuevo para Mario. Mario para Castillo. Castillo, trata de avanzar Castillo. Se apoya en Pepe. Saque de banda para Udaf Fanion. No, para Valdepeña, perdón. Protesta Mario, hay un posible placaje. No lo considera así el colegiado.
Van fuertes los dos equipos, sí. ¿No? Sin agresividad. El premio es importante. El robo de pelota de Das. Trata de marcharse Mario. Se le va muy largo el balón. Saque de banda para Valdepeñas. Para los vinateros. Pide paciencia Astis a sus jugadores. Que jueguen Raúl con cabeza Marín, también. Tratando de buscar a Juan Vivar. Juan Iván con los pies. Mario no encontró a Castillo porque ese balón era muy potente. Sí, probablemente falta un poquito más esa elaboración, ¿no? Un sí. poco de paciencia en los dos equipos para salir, sobre todo Viñalbal, y parece que recurre mucho al juego de directo, al juego de ataque. Algo más de combinación puede darle claridad. Llevamos unos minutos, no sé si te lo parece, Rubén, que el partido está enmarañado, ¿eh? No termina de haber ocasiones claras. Pasamos de minutos frenéticos, de portería a portería, a minutos donde el choque parece una partida de ajedrez. Ahí Diego Gómez, está al suelo. Y pita falta. Falta de Mario Quiles. Lo que sería la tercera de UDAF. Qué partidazo se está marcando Diego Gómez. Se sabe perfectamente cuál es su juego. Es un jugador muy ágil, muy habilidoso, muy rápido. Ahí la falta, no sabemos tampoco decir si ha sido o no ha sido. La han protestado mucho los jugadores de UDAF. Pero bueno, lo cierto es que nueva oportunidad para Viñalbal a balón parado. Y tercera falta para lo de Tomás Zafría cuando faltan 12 minutos para el final. En este partido, que me parece a mí que los pequeños detalles van a marcar la diferencia. Y ahí las protestas que continúan. El árbitro está indicando algo a los jugadores de UDAF. Me parece que la distancia. Ahí termina de colocar Iván a los suyos. Ahí va a sacar Raúl. El balón que golpean Álvaro Castillo. Saque de banda. Saque de banda. Hay que tener cuidado con el segundo palo, En el segundo palo van muchos balones. Ahí está el disparo de Diego. Trata de sacar. Salía a la contra. El otro Diego. Diego Yeste. El Diego de UDAF. Qué bonita lucha llevan Diego Yeste y Diego todo el partido. Dos viejos compañeros. Sí, sí. Y tocayos al mismo tiempo. Diego Yeste pisando la pelota. El pase elevado buscando a Castillo. ¡Qué calidad! Castillo no puede poner el centro. Álvaro dice que ha tocado el jugador de Valdepeñas, que aparte ha perdido, no sé si la bota, la piñera, algo ha perdido. Yo creo que es la bota. Porque está ahí tendido. Bueno, sentado en el terreno de juego y efectivamente en la bota. Vamos a ver, yo creo que el árbitro va a permitirle que se la ponga con comodidad y se late bien. Y así hay una pequeña calma en el partido, una pequeña pausa, un paréntesis. Sí, y un poquito que cojan aire, ¿no? Que, sí, que falta les hace. Que falta hace. A todo esto, 11:47 para que termine el encuentro. Piden la mopa allí en, sí. en esa acción. Y ya, yo aprovecho, Rubén, para que nos comentes, porque ya que tenemos un impasse en el partido, tu labor como entrenador del Villacerrada, cómo se está dando la temporada, cómo estáis. Cuéntanos un poquito. Sí, pues vamos a ver, UDAF, trabajamos de la mano junto a CIDA y la Asociación de Vecinos de Villacerrada. Tenemos equipos en cantera, tenemos de cadete infantil regional, estamos en la máxima categoría cadete e infantil de Castilla-La Mancha y un poquito pues trabajamos de cara a esa formación de jugadores con otro juvenil autonómica de UDAF que está realizando un gran año de la mano de Miguel, su entrenador. Y trabajo de cantera, ¿no? Para intentar que lleguen los máximos jugadores al primer equipo. Ahí se queda con ese balón, Iván. Ya sale en ataque UDAF, Mario. Mario con Diego. Ahora por la parte derecha, Diego Dieste. Diego Dieste trata de caracolear. Diego, el disparo, raso. Lo atrapa sin problemas Astis. Quiere buscar largo a su compañero, Adrián Vivar. El disparo que se fue desviado. El error ahí, me parece que fue de Castillo, ¿no? A la hora
de no atar de medir, el saque era muy bueno de Astis, se nota que también sabe lo que hace, saque potente el largo. Para mí Astis, no solo por lo que está haciendo debajo de la portería haciendo paradas, sino por sus saques, está siendo para mí el mejor jugador del partido. Y con eso lo digo todo. Sí, la verdad es que está viendo mucho nivel. Con Viñalbali, por ejemplo, creo que Diego Gómez está haciendo un partidazo también. O Musta, el propio Musta, ¿no? Que tiene mucha calidad. Están siendo seguramente los mayores incordios de Viñalbali. Por ejemplo, Diego Gómez creo que está jugando gran parte de los minutos, además. Ese despeje ahí de Diego Yeste. Y el balón que va a ser ahora para Valdepeñas. Jesús buscando precisamente a Diego Gómez por la parte derecha. Ahí Mario, que se la queda, trata de salir de la cueva. Udaz, ahí el ataque por la parte derecha. Diego Yeste, el caracoleo, roba Jesús. Ahora la contrarréplica de Valdepeña. Jesús salva la situación. Udaz, ahora es turno para Udaz. Pepe con el centro. Pepe, el disparo. Toca en Diego Gómez, córner. Bueno, situación de 3-2, le estaban dejando el tiro, sí. Conduciendo desde el medio, lo ha visto claro, le ha pegado. Una pena ese disparo que no haya llegado a portería del todo, pero ocasión de nuevo clara y el partido cuando entra en el correcalles no hay quien lo pare. Sí. Ojo, el tiro de Castillo por encima de la portería. Por cierto, quiere aprovechar para dedicar, seguramente no, nos está viendo... la retransmisión a Leticia, que es la novia de Pepe, que siempre pues hablamos mucho de ella, que es atenta a todo lo que hacemos en UDAF. Y oye, yo, Leticia, que sé que ves las retransmisiones y sé que te gustan, esta te la dedico a ti. Me doy el gustazo. Balón para Diego. Diego por la parte derecha. Se apoya principalmente en Pepe, la separadora. Balón para Diego Yeste. Se le devuelve con Pepe la pared. ¡Pepe! El balón para Astis. Astis se lo toma con calma. Ahora quiere buscar el saque rápido. Llega el gol. Y otra. Y ahí falta de... Dos acumulativas, porque anteriormente era falta clara sobre Pepe. Y ojo que Iván se ha hecho mucho daño, ¿eh? No sabemos si Augusto estará por ahí calentando por lo que pueda hacer, por si hace falta. Pues vamos a ver si puede continuar. Ha sido, pero un golpe, vamos, duro. Se está tocando ahí lo que es la... la zona de la tibia y peroné. Pues que Augusto no tiene buena pinta. Tiene que calentar. Vamos a ver si lo puede hacer bien con el partido ahí frío, porque entrar ahí sin calentar cuando el partido está tan tenso. Y es que Iván, vamos, está rabiando de dolor. Sí, y además se ha como la pinillera y lo tiene, por lo menos en esta posición, se le ve ahí esa parte de la pierna un poco enrojecida. Y a falta de 9:44, con empate a 1 en el marcador, partido donde los porteros juegan un papel fundamental. Vamos a ver si puede seguir, pero sin duda, si tiene que entrar Augusto, esperemos que no se note. Augusto es un porterazo, mil y no le falta, pero Iván... Pero el ritmo del partido también es importante, sin duda, vamos a ver si puede seguir Iván. El otro día Augusto... lo hizo extraordinario en Tembleque. Estuvo... Y mira esta imagen, Rafa, cómo se preocupa Astis, el portero visitante. Yo creo que entre porteros aquí también... Uy, No puede. Es que no puede ni apoyar la pierna. Pues vaya acción más tonta para lesionarse un portero. Todo hay que decirlo. Porque ahí en una salida... Es así, es que... Se lleva la ovación, ¿no?, del público aquí presente, porque ha hecho un gran partido. De la pequeña afición que hay aquí hoy. Digo pequeña porque por las restricciones sanitarias no puede entrar más gente. Estamos a tope. Pues muy mala pinta, porque mira, se marcha cojeando. Se está poniendo las coderas. Y no ya solo para el partido de hoy, sino vamos a ver qué puede tener, porque tiene mala pinta.
ahí está Augusto, con el 12 va a saltar Augusto. Pues tiene que tomar el relevo en la portería, qué pena. Ahí Freneda buscando la paralela con Paco Villena, Isaac, de nuevo con Paco, buscando de nuevo Isaac, el balón que le llega a Astiz. Astiz buscando a Musta, cómo no, y el balón que le llega a Augusto, de portero a portero. Pero Augusto también se quiere sumar a la fiesta, Freneda, que no puede controlar. Ahora saliendo desde atrás, el número 7, Chus, corta la jugada, Udaz, Isaac por el centro, buscando a Paco. Ahí está Castillo, balón para Isaac por la parte izquierda, quiere buscar a Freneda, es Musta quien recoge la pelota y que lo sube, qué quiebro de Musta. Qué calidad. Lo frena ligeramente Freneda, juega ahora Raúl Marín, apertura hacia Ángel por la parte derecha. Udaz replegado en su cancha, Raúl Marín por el centro, Raúl Marín que avanza poco a poco metros, mete la pierna limpiamente Freneda. Raúl Marín tendido, que yo creo que está más bien respirando porque la jugada ha sido... Sí, muy bien Freneda, muy bien Freneda, además ahí tapando en todo momento el tiro, que era de lo que se trata, ¿no? Sí. Especialmente, y sin hacer la falta. Y habrá que estar atentos también, aquí ahora el balón parado. Ahí el disparo de Chus por encima del marco de Augusto, del nuevo portero ahora de Udaz. Recordemos que se ha marchado hace muy poquito y va lesionado, con muy mala pinta, con todo hay que decirlo. Freneda con Paco Villena, se apoya en Isaac. Ahí está de nuevo Isaac ganando metro. Isaac, que no se atreve a entrar en territorio comanche, se apoya en Paco, tocando con Castillo, cae al suelo. Yo creo que darle la ventaja efectivamente los colegiados, Castillo con Isaac. Isaac toca con Castillo, ahí está de nuevo Paco Villena quiere poner el centro. Freneda, toca en Raúl Marín y ahora va a subir la acumulativa para Valdepeñas, que es la quinta. A falta de 8-13 para el final, llega la quinta Viñalbali. Así que de nuevo, situación como en la primera parte. Se vuelve a repetir, pero ahora más peleaguda aún la situación, porque estamos en el segundo tiempo y claro, un doble penalti ahora, y si Udaz se pone por delante, la situación... Y la amarilla para Astiz, si no me equivoco, por protestar. Ahí el saque de banda que lo va a sacar Isaac, balón para Paco Villena, el disparo de Isaac muy noble a las manos de Astiz. Raúl Marín iniciando el juego detrás, apoya en Ángel, presiona Udaz, tocó Castillo, pero el balón es para Valdepeñas, para el conjunto vinatero. Ahí ahora buscando ahí a Musta, que cuando Valdepeña se ve un poco ahogado, Musta es una solución, es un seguro. Ahí llega Astiz para corregir la situación de sus compañeros. Saque de banda por Udaz, juega Freneda con Isaac, ahora con Paco Villena buscando la palla, toca Castillo, es Paco, Isaac, de nuevo Castillo subiendo hacia el centro, ojo Paco, ahora, que es un pasillo muy bueno, balón para Freneda, ahí Chus, entre Chus y Astiz evitaron el gol de Udaz, que hubiera puesto por delante a los locales. Qué pena, porque era muy clara, una pena que Paco no haya hecho ese control algo más rápido. Y el tiro de Freneda muy bueno. Ojo, al primer Isaac. Toque. La volea no era muy ergonómica. Ojo, la contra ahora de Valdepeñas. Musta conduciendo el balón. A punto de rematar Ángel, que llegaba como un verso suelto ahí delante de Augusto. Pero por suerte el balón se perdió por la línea de banda. Y ojo Rubén, que 7 minutos ya es lo que queda de juego. Entramos en la fase decisiva, en la zona caliente del partido. Sí, parece que Viñalbali, además, consciente de las 5 faltas, opta algo más por esa media pista, por esperar atrás, ya no hace una presión tan adelante. Hay que defender juntitos abajo. Ahí está Mario, que intentaba superar a Musta, pero superar a Musta, estamos hablando de palabras mayores.
el nuevo... Nicola Zigui del Valdepeña. Ya se han quedado con ese apelativo. Para los más millennials, hay que recordar el fútbol de antes. ¡Ojo, Raúl Marín! Subiendo metros. El balón para Jesús. Se da la vuelta a Jesús. ¡Ahí lo saca Paco bajo palos! ¡Vaya ocasión que ha tenido Valdepeña! Se ha tenido que lanzar al suelo el bueno de Paco Villena, el veterano jugador de UDAF, para sacar ese balón. Muy rápida la transición de Viñalbali, ocasión muy clara. Y cómo Jesús se dio la vuelta, ¿eh? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Saca con la mano rápido Augusto Landete, no pudo controlar Mario. Saque de banda para UDAF. A falta de 6.5, yo creo que sí. Para Viñalbali tampoco es un mal resultado, ¿no? Fuera de casa, si sí. Finalmente empata. Falta de saque. Y amarilla para Mario. Y yo creo que ya llevaba amarilla, me parece, ¿no? ¿O no? Mario no. Mario no. Yo creo recordar que... No sé si por pedir distancia y no esperar a que pite el colegiado, la amarilla más tonta posible, ¿no? Pero bueno, así lo dice la normativa. Saca de banda para UDAF a todo esto. Ahí está el disparo de Isaac. Corner, tocó en Musta. Que están todas. Pide intensidad a los suyos Astis. Consciente de que llega ya el tramo definitivo y decisivo, ¿no? Del partido. Ahí está el córner cerradito. Tiene que corregir Isaac porque Diego Gómez se... Menos mal, menos mal. Muy atento a Isaac porque ahí está uno de los principales peligros también de este equipo, sobre todo de la mano de Diego. Jugando Jesús pisa, balón para Raúl Marín. Juega por la parte izquierda. Ahí buscando a Musta, pero ese balón se fue a la grada. El envío de Raúl Marín. Posesión para UDAF. Paco Villena para Isaac. Ahí está Diego Yeste. Caracoleando. No puede superar a los jugadores de Valdepeñas. Ahora lo intenta por el otro costado. Lo de Tomás Zafrilla. Y la jugada de peligro muere ahí en esa banda izquierda. Y la posesión para Valdepeñas. Jesús subiendo la pelota, ya en territorio comanche. Jesús, el envío, que más bien es un tiro, que se va por encima de la portería. Menos de 10 minutos. Bueno, creo que era buena la idea de Diego anteriormente, ¿no? Avanzar todo lo posible, hundir al máximo la línea defensiva de Viñalbali. Hay que intentar encerrarlos, buscar esa falta y, ¿por qué no?, también encarar como tiene ahora la oportunidad. Ahí está Diego Yeste, ahí el quiebro. No encontró Diego a Mario. Cortando la contra ahora Diego Yeste, entre Diego Yeste y Mario Quílez. Y creo recordar, Rubén, que no ha habido tiempos muertos en esta segunda mitad. Con lo cual, ambos entrenadores también se la guardan por si hubiera que montar una defensa con portero-jugador. Claro. O para un ataque con portero-jugador. Interesa en esta segunda mitad, sobre todo, ya este tramo final, guardártelo porque no sabes, ¿no?, lo que puede pasar a falta de 5.5. Los dos equipos con el tiempo muerto sin pedir. De momento creo que domina más. ¡Y este qué calidad! ¡El disparo! ¡Fuera! 5 minutos de juego. Asti buscando a Musta, cómo no. Pero ahora se ve barato la jugada de peligro de Valdepeñas. Ahora lo intenta de nuevo Diego Yeste. Ahí va solo. Ahí se le salió la cadena en el quiebro. Ahora la contrarréplica es Raúl Marín buscando a Musta. Ahí tiene que llegar para rebañar la pelota Paco, mandarla a córner. Muy bien, Mario. El jugador del Valdepeñas con el revólver preparado para chutar. Bien Mario y bien Paco, ¿no? Los dos muy atentos, sobre todo Mario ahí, porque ese segundo palo llevaba muchísimo peligro. Menos mal que ha corrido rápido, ha bajado rápido. Menos de 5 minutos de juego aquí en el pabellón del Panto. Jugando Raúl Marín. Raúl Marín buscando la apertura por el otro costado. Para Perroledo, retrasa su propio terreno de juego. Raúl Marín, de nuevo para Pedro Rosel de Villarrobledo. Lo quiere intentar por la parte izquierda. El disparo muy lejano. Tocó en Paco Villena, córner.
Mucha atención, ¿eh? En estos córner, así llegó el gol de ellos en la primera mitad. Y está Asti dando instrucciones a los suyos. Ahí vamos a ver, ahora el saque es abierto, el balón que le llega a Jesús. Jesús que se apoya en Raúl Marín, pisa la pelota, el de Povedilla, no lo ve claro. Ahora presiona Audaz, ahí está Pepe delante de Pepe. Jesús, no sale bien esa combinación. Posesión para Audaz. Qué calidad también de Pedro, cómo se ha ido ahí, ¿no? Con mucha clase, la verdad es que tienen también en las individualidades un peligro tremendo, ¿no? Paco Villena ahora jugando con Pepe, aguantando la pelota, no, ahora la contra, ojo, Pedro Herrero por la parte izquierda, saque de esquina. Hemos preparado a Diego Yeste a punto de entrar, creo que puede ser el jugador que marque un poco también la diferencia en estos 4 minutos que quedan para el final. Vamos a ver el córner. Ahí está el córner cerradito, lo querían repetir. Balón que le llega de nuevo a Raúl Marín, no lo ve claro. Se apoya en Ángel. Ángel por la parte izquierda, de nuevo para Raúl Marín. Basculando el juego por el otro costado. Pedro Herrero busca la parada con Raúl. Se pierde ese balón. Ahora turno para Audaz. Vemos que de nuevo vuelve Paco al centro de la defensa y a iniciar el juego. Se nota que, bueno, que Castillo necesita rodaje, ¿no? Acaba de llegar. Sí. Es que Paco, a pesar de sus 36 primaveras, pues lo juega prácticamente todo, ¿eh? Está como si tuviera 20 años. Ahí el saque largo, demasiado largo de Astiz. Mira, parece clara la idea de Tomás. La salida con balón a favor tiene que estar Diego Yeste, sin el balón tiene que estar Castillo. Esa es la estrategia, ¿no?, para estos últimos ¡Ay, minutos. ¡Ojo! ¡Paco! ¡El rechace! ¡Se lo queda Astiz! ¡Qué lástima, Paco, que la vuelta a tener! Raúl Marín ahora ataca al suelo, tiene falta, pero va a ser banda. ¡Qué lástima, Rubén, porque Paco ahora el balón acabó en el travesaño! Sí, ocasión muy clara y además creo que era la definición que tenía que hacer, ¿no? Porque Astiz ha salido ahí, la portería estaba a la espalda de Astiz, un toque sutil parecía suficiente, ¿no?, para batir a Astiz, pero bueno, el balón se estrella en la madera y sigue el empate a uno. Efectivamente, Mario Quiles, el remate, choca en Adrián Vivar, saque de esquina. Creo Paco Villena, que ya te digo yo, que esperemos no acordarnos de las ocasiones que las ha tenido hoy. Y muy claras el cierre de Audaz. Precisamente es quien saca. Ay, no se entendía fuerte con Isaac, era muy potente ese envío hacia la zona exterior. La posición será ahora para Viñalbalí, Valdepeñas. Ahí cae Adrián Vivá, pedían falta, no hay nada. Amarilla por las protestas para Adrián Vivar. Bueno, protestas y simular, una mezcla, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y Ángel, que es el capi de Valdepeñas, que está jurando en arameo porque no está de acuerdo con esa decisión de los colegiados. Ahí está jugando Paco Villena. Mario por la parte izquierda, sube la pelota, Mario, la ruletita, no salió bien, parado de esa acción de ofensiva, recupera el de Clemente la pelota, Diego Yeste por la parte derecha, trata de driblar, a Tom Picones, saca la pelota Diego, pero se la queda Valdepeñas, corrige Paco. Se ha hecho daño Diego Yeste. Se ha hecho daño, ojito, que se ha hecho daño. 2,38% para que termine el encuentro. Bueno, creo que está muy bien la idea de Tomás, ¿no? Diego es muy activo en el ataque, tiene muchísimo peligro. Con balón a favor tiene que estar Diego en el terreno de juego. Y cuando toca el turno para Viñalbalí, pues Castillo aprovecha ese orden, esa solidez en defensa, ¿no? Sí, lo que vemos también es que a falta de 2.38 parece que ningún equipo se la juega con el portero jugador, ¿no? Hombre, creo que yo te lo digo así rápidamente, Rubén, ¿tú te la jugarías? No, yo tampoco. Ya está.
Yo tampoco. Y ojo porque Diego no puede apoyar, también se marcha lesionado. Y esta acción puede tener sus consecuencias porque Diego es fundamental en los esquemas de Tomás Castilla por la calidad que tiene. Sí, jugador muy importante en este bloque. Parece que se ha hecho daño en el tobillo porque tampoco puede apoyar. Vamos a ver lo que pasa. Ahí buscan a Musta, llega Álvaro Castillo para evitar que el hispano marroquí haga de las suyas. Balón para Valdepeñas. Ángel buscando a Pedro Herreros, el disparo lo bloquea Pepe. Ahora presiona Pepe, el balón que le llega a Astis, se lo quita de como puede el portero de Valdepeñas. Juega Isaac por la parte izquierda, ahora la pared entre Pepe y Paco Villena. Continúa el ataque, duda. Ahora en saque de banda. Ahí roba el balón Musta, puede salir a la contra del Valdepeñas. Musta buscando a Ángel, recoge el balón Isaac, que lo sube, ganando metros Paco Villena. Cuando quedan 2 minutos, puede robar Valdepeñas. Ojo Musta que se va disparado, el balón para Ángel. Ángel por la parte izquierda, que bien Castillo. Vea Pepe, que se van trompicones en ataque. Pepe, toca Astis que despeja, Astis que están todas. Saque de banda. Cuando entramos en los 2 últimos minutos de juego. Castillo. A ver, que no está subiendo. El juego está detenido. Yo estaba. Que Raúl Marín está aplaudiendo irónicamente a los colegiados. No, yo es. Creo que los árbitros están mirando para otro lado porque si lo ven y lo cazan, le tienen que sacar amarilla. Estaba Pepe, se ha hecho daño y estaba el portero Astis atendiéndolo. Bueno, los colegiados no se habían dado cuenta de que el portero no estaba tampoco, que estaban mirando a Pepe. Y ojo, que si hay un valiente aquí es Tomás Aprilla. Mario Quiles como portero jugador. Falta de 1.47. Todo al negro, está diciendo Tomás. Vamos a ver, jugando Isaac, Paco, encerrado ahora Valdepeñas. Álvaro, balón para Pepe, abierto. Isaac. No hay Álvaro. Prisa, no hay prisa. Sin prisa ahora, jugando Paco Villena. Está encerrado en su cueva Viñalbal y Valdepeñas. Castillo tocando entre ellos la pelota. Castillo se la devuelve de nuevo para Castillo. No lo ve claro. Balón para Paco. Mario, el balón abierto. Ahora le toca correr. Tiempo muerto. Para Viñalbal. Valdepeñas. Que a lo mejor ellos ahora es cuando ponen el portero jugador. En el casino no hay naranja, ¿no? No hay naranja. A falta de 1-12, la apuesta de Tomás es ir a por el partido. También hay que recordar que ellos llevan 5 faltas, sí. UDAF 3. No creo que se la juegue Viñalbal con portero jugador. Yo no veo también. Ninguno puesto con la camiseta de portero jugador. Ya vamos a ver si ahora el Valdepeña dice también todo el rojo y no la jugamos. Lo que está claro es que hay que asegurar mucho, ¿eh? Ya no sí. Tienes el portero. Aún así, ahora ha defendido francamente bien Viñalbal y Valdepeñas. Hay que trabajar la jugada, sobre todo evitar la pérdida y que pueda haber disparo de ellos, ¿no? Sin portero. El 1-1 parece que no es suficiente para Tomás, que busca ese segundo tanto, busca la victoria con la que colocarse en la parte alta, pero mucho mejor, obviamente, no perder el partido. Así que asegurar en los pases ante todo. Ahora tienen posesión ellos. Y Astis regresa a su portería, con lo cual Valdepeñas ha dicho que vamos a conservar. Posesión para el cuadro vinatero. Buscando a Musta, ojo, Musta, al suelo Musta. Pero los árbitros dicen que no hay nada. Bueno, podía ser falta, ¿eh? La verdad pero es que. ¿Cómo se ha revuelto Musta?
Y todo esto corpeando, porque no ha sido una opción de calidad, corpeando ahí delante de Paco, que Paco también es grandote. Musta como pívot es que es un seguro. Ahí está, puede montar la contra Udaz, Paco Villena, ahora es turno para Musta. Musta está al suelo, no hay falta, parece que darle el balón para Udaz, el balón de Castillo, Musta, no Musta, sino Artis. Bloquea, Musta se acerca en todo y claro. 52 segundos para el final, vuelve Mario de portero jugador. Sí. Ahora de nuevo Tomás que le intenta, jugando de 5. Da tiempo a trabajar una jugada. Pepe, Diego que vuelve al terreno de juego después de esa acción donde se hizo bastante daño. Ahí está, a punto de marcar en el error Valdepeñas, 39 segundos. Regresa Augusto a la cancha. Udaf espera, perdón, Villalbani espera, así que da tiempo a otra. 35 para el final. Con Isaac, Diego Yeste se le devuelve a Isaac. De nuevo Diego Yeste, 29 segundos. Paco Villena para Pepe. Ahí el sacan ellos. Rechace, favorece a Udaf. Y regresa Augusto a la portería. 21 segundos, claro. Ya creo que ahora no va a poder atacar ya Udaf. Ahora aguantar esta jugada de Valdepeñas. Ojo. Balón para. 8 segundos. Para Udaf. Pepe aguanta la posición. Paco al suelo. Piden falta. Pero no hay tiempo para más. Suena la bocina en el pabellón de Lepanto. Empate a 1. Resultado final: Udaf Afanión 1, Viñalbali Valdepeñas 1. Ahí ahora mismo los colegiados señalan a amarilla a Antonio, que no ha jugado ni un solo minuto por protestar. Bueno, es que ha habido ahí un par de acciones dudosas al final. Los 20 segundos han sido frenéticos. Sí, se ha protestado una posible falta sobre Paco. Además, ya casi con el tiempo cumplido, habría sido el doble penalti, era la sexta. Sí. Bueno, los árbitros no lo han visto claro, algo más permisivo, ¿no?, en esta segunda mitad. Y al final pues no ha habido ese doble penalti y el 1-1 que no se mueve. Partidazo, ¿no?, esta mañana. Bueno, Rubén, te tengo que dar las gracias. Has cumplido, lo has hecho muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y por lo menos has visto un partidazo, ¿no? Sí, nada, dos equipos que demuestran el potencial que tienen, que van a seguir luchando sin duda por el ascenso a Segunda B, dos grandes plantillas. Bueno, Udaf sigue sin ganar, pero tampoco pierde. Eso demuestra la igualdad que existe en este grupo. Dos puntitos para Udaf, hay que continuar, esto acaba de empezar. El próximo partido será en Castillo de Bayuela, en tierras toledanas, Sierra San Vicente. Y cuando vuelva a Udaf a competir aquí en casa, lo contaremos en Visión 6. Pues nada, les emplazamos a los espectadores de Visión 6. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que lo hayan pasado bien porque les hemos contado un auténtico partidazo. Recuerden, Udaf Afanión 1, Viñalbali Valdepeñas B 1. Gracias por estar aquí.